Hola amigos, muy buen día. Aquí les traigo una rica receta, un mole. Voy a empezar a decirles los ingredientes que ocupo para elaborar este delicioso mole. Voy a empezar por nombrarles los chiles. Yo aquí tengo chile pasilla, tengo como unas 11 piezas de chile pasilla, 5 piezas de chile California y tengo como 12 piezas de chile ancho. También tengo las especias, que es pimienta negra, es una pizca, son como unas 6 pimientas gordas, una media cucharadita de cominos, media cucharadita de anís, 5 clavitos de olor, un cuarto de taza de ajonjolí tostado, también tengo como un cuartito de taza de orégano, tengo una cabeza de ajo pequeña y 2 dientitos de ajo para el caldo. También tengo pasitas, es como un cuarto de taza de pasitas, tengo una raja de canela, un cuarto de taza de almendras, tengo una tablilla de chocolate, esa es a su gusto de ustedes, puede ser la marca que sea, tengo galletas saladas, tengo como unas 20 gramos de pan, bolillo, tengo 3 tomates rojos, aceite para freír, para dorar los chiles y todas estas cosas que están aquí, tengo sal para sazonar y tengo caldo de pollo en polvo también para sazonar. Como primer paso, ya lavé el pollo para hacer un caldo con él, porque voy a ocupar el caldo para moler todos los demás ingredientes. Voy a empezar a hacer el caldo, voy a poner el pollo a cocer en agua caliente con un trozo de canela, un trozo de tomate, un trozo de cebolla, sal y una pizquita de cominos. Aquí ya tengo agua caliente, voy a poner las especias que ocupo para sazonar el caldo, que es un pedacito de canela, un trozo de cebolla, un tomate cortado en cruz, voy a usar la pizca de cominos y los 2 ajos. Lo voy a poner todo en la agua, voy a sazonar con un poco de caldo de pollo en polvo para darle sabor y sal, eso ya es a su gusto. También voy a empezar a poner el pollo para hacer un buen caldo. Quiero que este caldo quede riquísimo porque es uno de los ingredientes que le va a aportar mucho sabor a nuestro mole. Aquí yo ya sazoné un poco, no lo quiero muy sazonado porque como vamos a ir elaborando el mole, lo vamos a ir probando y lo vamos a ir sazonando, y pues vamos a dejar esto aquí hasta que esté bien cocinado el pollo y vamos a pasar con el siguiente paso. Como siguiente paso voy a limpiar, a desvenar los chiles y a limpiarlos bien limpios. Se me olvidaba mencionar que también tengo una pieza de plátano macho que también lo vamos a dorar para el mole. Entonces yo voy a limpiar todos los chiles y ya cuando estén listos, para limpios y sin venas, para pasar a dorarlos. Ya cuando tengo los chiles limpios, el plátano partido en pedazos y todo el pan y las galletas aquí, las pasitas, la canela, tomate, cebolla y almendras, voy a dorar todo esto bien doradito sin dejar que se quemen, una simple a los chiles, una simple ligera doradita, que estén un poquito doraditos, no quemados, para continuar. Así voy a ir dorando todos los chiles, todos las 3 clases de chiles que estoy usando, que vienen siendo el chile pasilla, el chile ancho y el chile California. Los voy a dorar todos hasta terminar. Voy a seguir con las pasitas y hasta que estén bien abombaditas, bien doraditas, las voy a retirar. Cuando están todas así abombaditas, es momento de quitarlas y pasar con las almendras. Ahí es donde voy a ir reservando todo lo que voy dorando. Los ajos, me olvidaba mencionar que yo no los doro, a mí me gusta mejor el sabor que le da así en crudo, pero pues adelante, esto ya dependiendo del gusto de ustedes, si los quieren dorar también está bien. Y las almendras así hasta que estén bien doraditas también, hasta entonces las vamos a retirar, doraditas, no quemadas. Voy a seguir con el pan y las galletas.
voy a empezar a dorar lo que viene siendo el pan y las galletas hasta tenerlos bien doraditos. A esto también no vamos a dejar que se queme, nada más dorado. Ya cuando esté listo les muestro cómo es que quedó. Y también voy a dorar de una vez la cebolla y el tomate, para el plátano macho también, para enseñarles cómo es que ha quedado todo esto dorado. Y esto es lo último ya que estoy dorando, que es el tomate. Voy a dejar que se cocine un poquito más para continuar a separar la carne del caldo, para empezar a moler todo lo que ya tengo dorado. Ese aceite es donde doré todo, los chiles y todo. No lo voy a tirar, lo voy a reservar, lo voy a colar, le voy a quitar todo lo que tiene ahí, porque con este aceite es con el que voy a dorar el mole, porque tiene mucho sabor. Aquí ya tengo todo lo que doré, todos los ingredientes, los chiles y todo. Voy a ponerle caldo del pollo para hidratarlo. Y voy a moler todo esto. Como lo vaya moliendo, lo voy a ir colando. Lo voy a pasar a este otro lugar. Ya cuando termine de moler todo, les muestro cómo es que ha quedado para continuar a guisar el mole, ya para terminar. Y aquí tengo todo hidratado para empezar a moler. Voy a empezar con un poco de caldo de pollo en polvo. Lo voy a poner en la licuadora. Voy a seguir con todas las especias, que viene siendo ajonjolí, cominos, pimientas, clavo, orégano y por supuesto el anís. Voy a continuar moliendo todo esto en la licuadora junto con todos los chiles y con todo. Voy a licuar todo esto, ya cuando esté todo licuado, para continuar a freír el mole. Ya cuando tengo el mole así, ya molido y colado todo, voy a pasar a freírlo en aceite, ya para dejarlo hasta que tenga la textura del mole, para pasar a hacer la presentación. Aquí ya tengo aceite, pero bien caliente, para pasar a freír el mole. Lo paso ahí a freír, lo hay que hacerlo con mucho cuidado, recordando que esto brinca, y paso a enseñarles después. Y así es como ha quedado el mole, sin dejar de moverle para que no se nos pegue. Así es como ha quedado este rico mole, un mole muy michoacano. Y pues ya nada más resta poner la carne, o si quieren dejarla aparte y estar sirviendo y poniéndole la carne. Yo ahorita voy a poner la carne ahí dentro y voy a hacer el platillo para la presentación. Y pues así es como ha quedado el platillo del día de hoy, mis amigos. Espero que se animen a prepararlo y espero les haya gustado esta receta. Como ven, es una receta muy deliciosa, un mole bien mexicano. Y pues muchas gracias por mirar mis videos. Les invito a suscribirse y que me apoyen regalándome un like. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.